Eso se siente una alegría para todo el país. Hoy estamos felices aquí. Tenemos por qué celebrar. Pensar en el interés general, no el interés propio. Colombia tiene que ser democrática. Colombia tiene que ser justa. Colombia tiene que ser bella y vital. Porque ese es el camino que construye la paz y no hay otro. Colombia lo está haciendo muy bien. Se está acordando de los pobres, de la vejez. Porque entre menos gente pobre haya en Colombia, más felicidad habrá en Colombia y más paz. La paz no es el fruto de los bombardeos. La paz es producto de la justicia social. Y eso estamos demostrando aquí. Estamos entregando ciudadanía a la tercera edad, volviéndola sujeto político. La reforma está firmada. José del Carmen, que es un beneficiario. Eso que parece una tontería para el que tiene, para un viejo que no tiene, se llama comida rica, se llama un colchón amable, se llama una familia. Y eso deben de pensar todos los gobiernos, porque nunca han pensado en el soporte de los más débiles. Ese simple hecho no hay que dejar perderla. Ahora se necesita de la justicia. Una justicia que sepa que justicia es justicia social. Dialogaremos todo lo que sea posible. En mi alma no hay odio ni resentimiento. Honorable presidente Consumenia, y saludo a todo el honorable público y todo el feliz. Gracias. Y que Colombia cumpla sus objetivos del cambio y la transformación. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida!